Argentina está en el buen camino para los próximos 2 años incrementar sustancialmente inversiones con financiamiento vía crédito regulado que permita a las pequeñas y medianas empresas, que son las de mayor dinamización para la generación de empleo. Pero hay un problema en la formación de precios en Argentina. Por ejemplo, si uno tiene alambrón y alambres, hay una empresa local que es, por ejemplo, Acíndar, que en todo el mercado mundial uno puede comparar Brasil, China, etcétera, pero hay una variación de precios en dólares y es de una empresa argentina. Entonces, de lo que se trata en la matriz de insumo producto es también de ver la posición dominante de cada empresa, de hacer funcionar adecuadamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, de ver la estructura de costos de los procesos productivos y observar que esto tiene que tener competitividad en toda la cadena de valor. Porque finalmente, de lo que se trata es ver quién se apropia el excedente a los efectos de lograr, como nosotros decimos siempre, que el productor tenga un precio compensatorio y que el consumidor pueda acceder a bienes de buena calidad, en el precio pactado o conveniente de buena calidad. Lo que es importante en todo lo que significa heladeras, lavarropas o cocina, en general el proceso de sustitución de importaciones ha sido sustancial y ahora la perspectiva es cómo acceder a nuevos mercados. Ejemplo, un mercado importante es Brasil por su incidencia y su volumen. Otros mercados están precisamente en Sudamérica. Entonces, de lo que se trata en esta cadena de valor es identificar cuáles son los componentes que pueden ser sustituidos por la industria local en condiciones competitivas y de buena calidad. En el caso de turismo, ustedes saben que estamos ante la perspectiva de una temporada récord, con 29,7 millones de turistas en el turismo doméstico. El turismo genera 1,1 millón de trabajadores en toda la actividad, pero a su vez estamos generando los mecanismos para propiciar los incentivos a la regularización del empleo informal en el sector. El sector turístico tiene una actividad muy extendida en todo el territorio y cuando hay políticas públicas que tienden a garantizar empleo y salarios, los argentinos pueden efectivamente tomarse vacaciones y cuando se pueden tomar vacaciones disfrutan del paisaje y de las características que ofrece la infraestructura turística en la Argentina. Cerca de 1.325% fue el crecimiento de la capacidad instalada en materia de hotelería en los últimos 10 años. Y eso también tiene un impacto que ustedes lo observan en distintos lugares de nuestra geografía, no solamente en la costa, sino también en las sierras y en distintos lugares en donde los argentinos hoy pueden concurrir de vacaciones.